El exsecretario de Planificación, Pavel Muñoz, reconoce que nuestro país se ha fortalecido en estos últimos 9 años desde la parte institucional, lo que ha dado paso a que el Estado se modernice, permitiendo un mejor manejo administrativo. Apenas tuvimos el evento, estuvieron operando los comités de emergencias, los COES, ¿no es cierto?, en los edificios, en la infraestructura del ECO 911, y eso mismo le da, digamos, una visión distinta, una capacidad distinta. Otro punto es la confianza que se ha generado desde el propio Estado en lo social y en lo político, entre otros ámbitos. Es por ello que todas las entidades del gobierno nacional, tras el terremoto, asumieron de inmediato tareas para el apoyo en la denominada Zona Cero. Por ejemplo, cada ministerio tuvo su rol definido. El objetivo era que la ayuda humanitaria llegue a todos por igual. Actuamos con corazón y con mentalidad de patria, con responsabilidad, con honestidad, con transparencia, porque sabemos que eso tenemos que hacerlo, con responsabilidad con el país, y por responsabilidad con las grandes mayorías. En el Ministerio de Justicia, en cambio, a través de la Red Nacional de Violencia de Género, desplegó psicólogos y trabajadores sociales para evitar agresiones entre las más de 22.000 personas que se encuentran albergadas. Tenemos 22 centros de atención para víctimas de violencia de género. Son equipos multidisciplinarios que van a trabajar desde territorio. Es así que la solidaridad de los ecuatorianos y la acción inmediata del gobierno ha sido elogiada por organismos internacionales como la ONU. Una felicitación al gobierno del Ecuador por la rapidez con la que se han tomado medidas que han permitido habilitar los sistemas necesarios para que pueda canalizarse la ayuda humanitaria. Alec Llanos, Ecuador TV.